¿Qué tal, amigos? Pues vamos a hablar de hoy de los escenarios que se esperan en las perspectivas del tiempo para el mes de julio en cuanto a temperaturas y lluvias aquí en nuestra región, en nuestro estado de Jalisco. Pero antes vamos a hacer un breve resumen de qué pasó en el mes de junio. Fíjense en esta cuestión. Los modelos de pronóstico en que nos basamos los meteorólogos nos dan escenarios a futuro y se basan en ecuaciones de la física y de la matemática. Estos modelos de pronóstico nos dan una variación con respecto a la climatología, o sea, a la historia del comportamiento de las variables. Sucede que en las condiciones normales, diríamos, siempre ocurren anomalías. ¿Qué significan las anomalías? Son fenómenos extraordinarios que no se incluyen en ese análisis que hacemos en base a los modelos de pronóstico. No lo pueden incluir. Y en el mes de junio tuvimos una anomalía significativa que trajo como consecuencia o dio al traste con las perspectivas que esperábamos de lluvia para este mes. Y fue precisamente un frente frío que cruzó lentamente por el Golfo de México, muy avanzado ya el mes de junio. Esta fue una situación realmente extraordinaria. Yo en mis 40 años de estudio de la meteorología no había visto un caso como ese en el mes de junio. ¿Y qué consecuencias trajo? Inyectó aire seco a buena parte del país y aquí en nuestro estado se secó drásticamente la atmósfera y trajo como consecuencia, después que había ya prácticamente comenzaba a iniciar la temporada de lluvia entre el día 8 y el día 10 de junio, pues se cancelaron las lluvias por este aire seco que llegó a nuestra región. Y por lo tanto, trajo como consecuencia lluvias muy irregulares a lo largo del mes y en muchos lugares no se alcanzó la media histórica. Pero eso fue un suceso extraordinario. Ahora empieza el mes de julio. Esperamos que en este mes de julio las cosas no sean tan drásticas como sucedió en el mes anterior. El mes de julio es el mes que más llueve en nuestro estado. Y las perspectivas que tenemos en base a los modelos de pronósticos es que vamos a tener lluvias por encima de lo normal, como usted puede ver en la gráfica, en una franja que corre desde toda la zona norte del estado, la zona centro valles y se extiende hacia el sur. Y hacia la costa se ve un déficit de lluvia, sobre todo en la región de la costa norte. Y para la zona de Los Altos va a estar muy cercano a la media, incluso en algunos lugares un poquito por encima de la media. El único déficit de lluvia es el que les señalo en la zona de la costa. Claro, estamos en temporada de ciclones tropicales. Cualquier ciclón tropical que se forme en el Pacífico y se aproxime a la costa, pues salvaría la situación que están dando los modelos de pronóstico de este déficit. En cuanto a las temperaturas van a estar en un rango muy cercano a lo normal, poquito por encima en prácticamente todo el estado. Eso es lo que estamos viendo, lo que hemos analizado y esperamos que así se cumpla. Y que ustedes, sobre todo los amigos agricultores, tengan excelente cosecha por la lluvia que vamos a tener en este mes de julio.